un nuevo programa de calidad y calidez. Gracias por los lindos comentarios que nos hacen llegar a nuestra página web. Como siempre, nos acompañan los mejores profesionales que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Quédese ahí, no se mueva. Así comienza Calidad y Calidez. ¿Qué hay detrás de una relacionista pública? ¿Qué historias podemos encontrar? Hoy con nosotros una mujer emprendedora que trazó su propio camino. Ella es Silvina Luna. Hola, soy Silvina Luna. Muchos piensan que soy uruguaya, pero soy argentina. Nací acá en Buenos Aires y, bueno, feliz siempre de venir acá a Buenos Aires. Hoy estamos acá en el Hotel Panamericano, que es como mi casa en Buenos Aires. Así que, bueno, feliz, feliz de estar acá en este programa que habla justamente de calidad de vida, que es en lo que estoy enfocada. Pero bueno, para que me conozcan un poquito más, les voy a contar cómo empezó mi historia, porque empezó estando acá en Buenos Aires, que quería estudiar hotelería porque quería viajar por el mundo, siempre me encantó. Justo el hijo de unos amigos de mis padres había estudiado allá en Suiza. Entonces, bueno, me anoté, me tomé un avión, me fui. Estuve ahí 3 años estudiando con gente de todas partes del mundo, todos idiomas distintos. Fue una experiencia muy enriquecedora y ahí me quedé trabajando en Zurich. Empecé mi carrera ahí en el Savoy Boronville, en Paradeplatz, un hotel así de banquero, sumamente así top, ahí en Suiza. Y de ahí, mirando un folleto, me enamoré de un hotel que estaba en Cancún, al cual apliqué, me fui, me entrevistaron y me quedé. Tuve la oportunidad de trabajar ahí en el Westin, Camino Real, hacer un management program y ya. Desde ahí mi jefe me decía que yo tenía que dedicarme al marketing, a las relaciones públicas, porque veía que tenía pasta para eso. Así que me puso al mando de todas las fiestas temáticas, hice de todo, desde fiesta maya a todo tipo de puesta en escena para recibir a los clientes. Así que bueno, fue realmente una experiencia muy linda con un pueblo también muy alegre, muy diferente a lo que era Suiza, también con paisajes maravillosos. Y bueno, en ese momento me entero también de que va a abrir en mi país, en Buenos Aires, 2 cadenas que estaban llegando a la Argentina, que era el Hyatt y era el Caesar Park, que yo ya venía trabajando para esa cadena, que era Westin en Cancún. Vuelvo a la Argentina a visitar a mi familia y ahí tuve la oportunidad de poder entrar en el proyecto del Park Hyatt. Y 4 meses después me llaman del Caesar Park, ahí frente al patio Bullrich, para inaugurarlo como relaciones públicas. Y bueno, dije que sí porque ya venía trabajando en la cadena, aparte me encantaba la comunicación y de hecho después de la hotelería me especialicé en todo lo que es comunicación, periodismo, marketing. Entonces bueno, tomé ese desafío, me encantó. Abrimos en el año 92, estuve 4 años como gerente de relaciones públicas, ahí lo conocí a todos mis grandes amigos. Con Marley y Coco Fernández organizábamos unas avant premier buenísimas con un programa que se llamaba Teleshow. Invitábamos a un montón de celebridades, hicimos eventos increíbles, organizaba desfiles de moda, charlas, se movía mucho porque a mí me encanta crear, me gusta que los lugares se muevan, así que fue una etapa de mi vida también muy interesante donde conocí un montón de gente que, como les decía, siguen siendo amigos hasta ahora. Así que fueron 4 años muy enriquecedores y gracias a esa posición me llamaron un día del proyecto del Hotel Conrad de Punta del Este. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en diferentes áreas porque empecé como relaciones públicas, pero después me ocupé de toda el área del casino, toda la parte de marketing y después estuve muchos años como directora de marketing encargada de todo, del marketing del hotel, del spa, del casino, armando todos los torneos y organizando unos shows increíbles desde Liza Minnelli, Polanca, Ricky Martin, Olivia Newton-John, Luis Miguel, Shakira, Pet Shop Boys, o sea, fueron más de 600 shows internacionales que tuve la oportunidad de organizar con el equipo y bueno, de recibir grandes figuras, ¿no? Fue realmente muy interesante toda esa etapa de mi vida. Hasta que hace 2 años decidí abrir mi propia empresa, Glamines, más enfocada a otro gran amor mío, aparte de la hotelería, que era toda la parte de wellness. Así que ahí estábamos trabajando muy fuerte en todo lo que es calidad de vida,
Yo me especialicé ahora en Nueva York en todo lo que es health coaching, así que también hago programas de detox, hago charlas, ayudo sobre todo a las mujeres a cambiar sus hábitos para tener una vida más plena. Estuve en el último año y medio trabajando en la apertura y en la puesta a punto de un spa también muy lindo en la Laguna del Sauce, en Punta del Este. Y ahí estoy, especializada en todo eso, en proyectos que tengan que ver con uno sentirse mejor. Porque eso también viene de la mano de una transformación que yo he hecho en todo sentido. Sobre todo en la alimentación, ¿no? Yo no como más con gluten, no como más con lactosa, no como más con azúcar. Y eso me ha cambiado la vida de una manera increíble. Además, bueno, a través de mi empresa trabajo como embajadora de unos productos increíbles de aloe vera que a mi marido le hicieron bajar 14 kilos, así que bueno, él está también feliz y nos cambiaron todo. Ahora estamos como más despiertos a todo este tipo de productos, de proyectos, cada vez con menos químicos, menos procesados, y en ese camino vamos. Entonces a mí me importa mucho ayudar a las mujeres y a los hombres también en ese proceso de cambio, el proceso de transformación. Y también si no cultivamos algo en nuestra espiritualidad, tampoco vamos a ser totalmente felices. Se trata de un concepto quizás más integrativo, más integral, más holístico, pero que realmente hoy todos estamos buscando un cambio, ¿no? El estrés nos está matando de alguna manera y tenemos que cambiar. Y se puede, que eso es lo que me gusta. Inspirar a la gente a que se puede cumplir los sueños, se puede hacer un cambio. A veces decimos, no tenemos tiempo para hacer cambios, pero hay cositas chiquititas que se pueden hacer y que logran el cambio que uno está buscando, ¿no? Así que bueno, eso es resumidamente mi vida. Una vida siempre de mucho trabajo porque soy una enamorada de trabajar, me gusta trabajar. Pero ahora quizás más en proyectos que dejen una semillita y que ayuden a algunos a sentirse mejor. Hoy vamos a hablar de cómo rejuvenecer la piel sin usar cirugías y sin usar tecnología. Hoy por suerte contamos con muchas técnicas muy novedosas que nos van a permitir mejorar mucho lo que es la calidad de piel. Una de ellas, y es muy nueva, son los hilos de polidioxanona. Estos hilos son unos pequeños hilos de un material absolutamente reabsorbible y biocompatible, con lo cual no nos van a generar ningún daño en la piel, que nos van a permitir reposicionar tejidos en una sesión de aproximadamente 15 minutos. Sí, a diferencia de otros hilos que se usaban en otra época, uno pone estos hilos, no se ven y se reabsorben. Entonces realmente lo que va a hacer en el trayecto donde uno puso ese hilo, se va a regenerar las fibras de la piel, que es lo que uno va perdiendo con el envejecimiento, y eso nos va a dar el aspecto de más tensión y la piel más engrosada. Exacto, y lo bueno es que es tan sencilla la técnica que pueden seguir con su vida habitual, no es que tienen que hacer reposo, no, o sea, pueden volver al trabajo, no necesitan tomarse un día. Es muy rápido y con unos resultados fabulosos e inmediatos. Se aplican en todo lo que es mejillas y también para la zona del cuello, para enmarcar de nuevo la cara y también para subir las cejitas. Exacto. Y también, bueno, tenemos otras técnicas. Una de ellas es la aplicación de una sustancia llamada Radiesc, que es una hidroxiapatita de calcio, que por ahí suena medio difícil, pero la realidad es que lo que nos va a hacer es estimular nuestro propio colágeno. El colágeno es el elástico que tenemos en nuestra piel, que lamentablemente se va envejeciendo, con lo cual nosotros necesitamos reestimularlo para que se mantenga joven y terso, ¿no? Claro, y la piel lo siga formando, porque lo que va pasando en el envejecimiento es que cada día vamos formando menos colágeno y por eso la piel cae. Exacto. Con este producto uno le está dando señales a la piel para que vuelva a formar fibras. Y otra de las cosas que les queríamos contar es que hoy contamos con un equipo llamado Enerjet que va a trabajar con energía cinética y nos va a permitir trabajar sin agujas. Esto implica que cualquier principio activo que nosotros querramos que penetre en la piel para hacer algún tipo de tratamiento, lo vamos a poder hacer, pero sin ningún tipo de aguja ni pinchazo que a veces tanto molesta, ¿no? Sí, podemos aplicar, por ejemplo, ácido hialurónico, podemos aplicar plasma rico en plaquetas, que por sí es un tratamiento que regenera la piel,
Pero lo novedoso de esto es que puedes hacerte ese tratamiento de plasma rico sin usar agujas, que hasta ahora por ahí la gente lo que más le tenía miedo es al pinchazo, a la aguja. Bueno, esto es sin agujas. Cómo rejuvenecer, cómo regenerar la piel para verse más luminosa, más tersa, mejorar las pequeñas arruguitas, sin usar agujas, y terminás la sesión y seguís con tu vida habitual. Igualmente, bueno, como siempre les decimos, lo ideal es evaluar cada piel, ver qué necesidades tienen, y los invitamos a vernos en nuestro consultorio. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Estamos con el Master Trainer Alejandro Sangenis, que nos va a explicar qué es la neurooratoria. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andas, Marisa? Me alegro de que estés con nosotros. Yo sé que vos asesorás muchos empresarios, políticos. Contanos qué es la neurooratoria. Justamente a través de la neurooratoria y con el lenguaje no verbal y la programación neurolingüística, yo lo que diseñé es un método en el que puedo asesorar a empresarios, políticos, profesionales o cualquier persona que quiera comunicar. Entonces, me especializo justamente en personas que saben mucho de lo suyo, que técnicamente son impecables, pero a la hora de comunicar por ahí les cuesta. Entonces, a través de todas las teorías que se fueron desarrollando, que justamente abrevan en la comunicación no verbal, que paradójicamente nacieron acá en la Argentina. O sea, hay poca gente que sabe que acá hubo una periodista que se llamaba Paloma Fromm, Blackie, de la cual su hermano toma las teorías de Darwin, que había estado acá en la Argentina estudiando el desarrollo de las especies, se va a Estados Unidos y allá toma contacto con un antropólogo que se llama Paul Ekman, y quien es el que inspira la serie Lie to Me, que es la que popularizó, pues sabes, Marisa, acá en Argentina también, todo el tema del lenguaje no verbal. Entonces, en mi experiencia también como periodista durante 35 años, en los que pude entrevistar a grandes líderes como Mandela, Clinton, Lady Di, el Dalai Lama, Henry Kissinger, de ellos tomé cómo comunican, y sumado a la comunicación no verbal, que se baja desde todas estas teorías de Darwin, desde la antropología, desde el estudio de los microgestos, con todos esos recursos uno puede lograr, aunque parezca increíble, la magia de entrar en la mente del otro. O sea, desarrollando ciertos recursos, ciertos tips, acompasando a la otra persona, calibrando a la otra persona, uno puede crear lo que se llama el metamodelo del mensaje. El poder crear el mensaje deseado para poder lograr que la otra persona realmente se constituya como nuestro escucha, como alguien que realmente está en una sincronía en la comunicación. Qué interesante, Alejandro. ¿Y cómo comunican los líderes políticos? Mira, hoy justamente el liderazgo político se hace más desde lo gestual que de lo verbal. O sea, vos sabés que solamente el 7% tiene importancia en el lenguaje político, mientras que el 38% son los tonos y el 55% son las posturas y la comunicación corporal.
Entonces, hoy vemos, por ejemplo, una estrella del firmamento político internacional, es el canadiense Justin Trudeau. Él justamente desarrolló un estilo muy admirado en el mundo, muy calibrado, y que realmente le hace contrafigura a otro personaje muy importante como Donald Trump, que desde su notoriedad, porque vos sabés, Marisa, que más que famoso o célebre existe este nuevo término, se llama ser notorio, ¿no? Con lo que él convocaba a toda la prensa de su país, mientras los otros, sus contrincantes, invertían un montón de dinero para lograr prensa y presencia, lo hacía diciendo barbaridades. Sin embargo, después eso lo consolidaba en los debates con un lenguaje no verbal muy asertivo, muy agresivo, que en los propios debates con Hillary Clinton es como parecía un depredador, un macho alfa persiguiendo a su víctima. Entonces, hay estilos distintos, pero claramente el lenguaje no verbal hoy es muy importante. Lo vemos a Angela Merkel, la canciller alemana, que hace poco, ante la muy fuerte decisión de Estados Unidos y de Trump de retirar los apoyos al acero, al aluminio y haciendo una verdadera guerra comercial contra Europa y contra otros países. Bueno, Merkel se lo cobra cuando se hace la primera reunión entre ellos y apoya sus manos y se pone de una manera muy casi agresiva sobre Trump, mientras Trump se cruza de brazos y parece un vaquero que no le importa nada. Exactamente. Entonces, toda esa gestualidad, otro gran genio de la comunicación verbal de esta era es el Papa Francisco. Claramente, toda su gestualidad y todos sus actos responden a una estrategia comunicacional. El mismo líder de China también, ¿no? Son todos grandes personajes en el área de la comunicación donde vale más cualquier actitud que demuestra su cercanía, su proxemia, como se llama en el lenguaje no verbal y en este tipo de comunicación, más que lo que se dice. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el propio Emmanuel Macron es otra gran figura de Francia, que le negó el saludo cuando Trump le extendió la mano y lo hizo pasar de largo y fue y saludó a otros líderes europeos, demostrando que Europa está broquelada y desde la comunicación gestual logra mucho más que con comunicados, que con esos ahora mensajes y esta diplomacia que hay de Twitter, que cualquier otra forma de política o diplomacia consordina. Este es un tema que da para largo, Alejandro, muy interesante. Así que te invitamos a otro programa, ¿te parece bien? Me encantaría. Bueno, nosotros también. Y nosotros seguimos con más calidad y calidez. La misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Daniel López Rossetti nos va a dar una mirada apasionante de cómo piensan y actúan las mujeres. Bueno, realmente la mujer es diferente al hombre. Yo como hombre creí entender mucho de mujeres, e incluso como médico, porque uno estudia anatomía, biología, etc. Pero haciendo preguntas a muchos hombres sobre cuestiones realmente básicas de la mujer. Y no solamente en lo que viene como muy simple, que puede ser las cuestiones de orden anatómico, sino lo que tiene que ver con la psicología, la emocionalidad, la modalidad de conducta, el mecanismo de pensamiento y una serie de cuestiones. Resulta claro, en términos generales, cuán poco los hombres saben sobre mujeres.
Creo que puede darse en alguna medida viceversa, pero en realidad la mujer, como es observadora, como tiene un desarrollo de la empatía, como tiene un desarrollo natural de la capacidad de inteligencia emocional, de esa que tiene que ver con la inteligencia interpersonal, es muy común que la mujer sepa más sobre el entorno que un hombre sobre el entorno. Hay un punto que es central. Es cierto que puede haber más diferencia entre dos hombres o entre dos mujeres que entre un hombre y una mujer, pero la verdad es que si uno tiene en cuenta los distintos parámetros biológicos, psicológicos, culturales, emocionales, el término promedio de la mujer es diferente al hombre. No son ni mejores ni peores, diferentes y complementarios. Pero hay algo que es central, y quizás por eso al hombre, en la medida que no se lo proponga, le puede costar entenderlas. Y es que son más complejas. Cuidado que digo complejas, no complicadas. Complicados pueden ser hombres o mujeres. Pero la mujer tiene más variables. Desde la fisiología, la función hormonal, las hormonas también son conductas, la mecánica de pensamiento que hace al hecho de que la mujer gestione por procedimientos, mientras que el hombre lo hace por objetivos, va a un punto determinado y muchas veces sin importar el entorno o el costo colateral de determinadas acciones. No digo que esté mal, pero es una característica en términos generales masculina. La mujer, en cambio, puede tardar más en llegar a un objetivo determinado, pero lo hace gestionando a través de procedimientos que tiene en cuenta el entorno. La mujer es naturalmente cuidadora, es conservadora. Esto es histórico. No quiero ser reduccionista desde el punto de vista biológico, pero desde que estamos en el planeta, la hembra ancestral ha tenido una conducta diferente al macho ancestral, que es el hecho de cuidar a las crías y al resto de las hembras y aumentar la comunicación y la capacidad, digamos, de comprensión no verbal, lo que es, digamos, los mecanismos de comunicación gestuales, corporales, que por naturaleza están más desarrollados en la mujer que en el hombre. La empatía es una cuestión de género también. Los distintos tests que miden empatía, y la empatía desde el punto de vista psicobiológico tiene dos áreas que son distintas. Una que es la cognitiva y otra que es la percepción de lo emocional. E incluso ambas cuestiones tienen que ver con distintas áreas del lóbulo frontal. La mujer tiene una diferencia de género también en cuanto a la capacidad empática. Quiero terminar diciendo que, y creo que en algún momento lo dije en estos minutos, no somos ni mejores ni peores, diferentes y complementarios. Pero es claro que en un grupo de hombres de trabajo, cuando se agregan mujeres, el grupo claramente mejora, gestiona mejor. Y un grupo de mujeres, cuando agregamos hombres, también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque somos diferentes, pero complementarios. Está claro que en este momento estamos viviendo, y con justa razón y en buena hora, una actualización de la mujer en el sentido de su importancia en cuanto a los derechos. Pero el tema no es que los derechos sean iguales, que de hecho ya casi lo son. El hecho es que esos derechos efectivamente se ejerzan. Los planos de Cariló abundan y todos los comercios los ofrecen, les vamos a dar hoy un secreto del Marcín Hotel para aquellos audaces que salgan a caminar por el bosque. Las calles de Cariló son pájaros autóctonos y están ordenados alfabéticamente, paralelos desde el mar, avutarda, avestruz, albatros, charata, chingolo y el último es zorzal. Y las calles perpendiculares al mar son árboles, ordenados alfabéticamente desde la A a la Z, comenzando desde Gesell hasta Pinamar. Siempre uno, cuando está en una esquina, tiene que entender hacia dónde va y saberse el abecedario. Eso es todo. Con este secreto de las calles, te invitamos nuevamente. Cuando estés en Marcín, no dejes de visitar Cariló.
Marcín Hotel Cariló los espera con recreación, distintas actividades didácticas, talleres de arte, salidas de aventuras y placita blanda para los más chiquitos. En Cariló, frente al mar, Marcín Hotel. Ahí está el supergestito Superclub. ¡Voilà! Que aparece cuando pagás y sumás puntos Superclub. Superclub hace feliz a la gente. Del programa de hoy. Recuerde, si quiere volver a vernos, lo puede hacer en la página web calidadycalidez.com.ar o en las redes sociales. Y nosotros nos encontramos con muchas más propuestas de calidad y calidez la semana próxima. ¡Chau, chau!